llegar más tiempo. Ya está. ¿Le quedó? Ya, ya está el pez. Porque se ve tan bien, ¿eh? ¿No? Los cuadritos estos, ¿qué onda? Que dicen el Eliseo, ¿así se ve? No se ve igual que siempre, ¿por qué? Ya quedó, ¿no? Ya. No, es que se veía diferente así como las... Bueno, está bien. Hola, hola, ¿hay alguien que pueda hacer un like para ver si se escucha bien ya? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien me puede poner un like? ¿Se escucha bien ahí? No te veo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se frenó la pantalla. Se congeló. Algo raro pasó aquí, ¿eh? Hay que ver. La he visto en internet. Le voy a quitar el sonido de los micrófonos. Ahí está. Ya, va. Ahí está. Así se ve. Hola, hola. Nada más un like. ¿Se ve bien? A los que están escuchando ahí, ya vamos a comer. Hola, Chava, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, pues vamos a comenzar. Ahí se escucha. ¿Está todo bien o no? Sí. Ahí está. Ahí andamos, ¿no? Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Listo. Muy buenos días a todos ustedes. Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en la transmisión en vivo y a todo color también por todos los medios. Bueno, el día de hoy tenemos en el 5782 Perashat Kitizá, muy bonita clase, profunda, bonita, poniendo mucha atención a los conceptos del día de hoy, no perder el hilo, que nos sirva para nuestra superación personal y el bien de todo Israel. Punto número uno de la clase. Pereglamet Gimal Pasuk Haf Gimal. Es Perashat Kitizá. Aquí habla del conteo del pueblo de Israel, del Mahatzita Shekel, del becerro de oro, etc. Dice el Pasuk, Berraita etajoray upanay lo yeraú. Tú vas a mirar, le dice Hashem a Moshe. Vas a mirar mi parte de atrás y mi frente no lo vas a ver. Quiero dar un prólogo de 30 segundos. Cabalísticamente, Hashem en lo guf, veno de mota guf. Hashem no tiene ni cuerpo, ni forma de cuerpo, ni nada. Es un lenguaje para que nosotros entendamos de lo que se está hablando, para poder palpar algo o entender en nuestra cabeza qué pasa. Moshe le pide a Hashem, enséñame tus caminos, quiero hablar más, hablaba cara a cara, como Moshe no entendemos qué es eso, no tiene cara, pero le dijo a Hashem, vas a ver la parte de atrás y la parte de adelante no. Ahorita voy a explicar qué es esto, voy a explicar. Muchas veces en la vida, en el punto número uno de la clase, ocurren ritmos en la vida
que uno no entiende. A veces va bonito, a veces va difícil, ¿no? A veces va de subida, a veces va de bajada. En la vida de una persona puede pasar todo tipo de situaciones, pero lo que hay que saber es lo siguiente. En la persona que tiene emuná, va a entender que akol min ha-shamayim, todo es del cielo. Y la innovación en el punto número uno, no hay cosa mala que baje del cielo. Todo es bueno. Jajam, ¿cómo bueno? ¿Cómo bueno? Vean lo que está pasando. No hay, no se entiende qué es bueno. A ver, ¿dónde está lo bueno? Vas a ver que como todo es bueno al final de cuentas. La persona que vive con emuná, con fe en Hashem, va a darse cuenta al corto, mediano, largo plazo. Ah, mira, yo creo que a todos nos ha pasado. Mira, aquella cosa que ocurrió hace 4 años que yo pensaba que no iba a estar tan bien. Mira, salió algo bueno de eso. Y de repente ves, aquí salió un shidduj y aquí esta persona refuerza la mal y aquí esta cosa. Mira cómo salió bien en el negocio, la parnasá, etc. De aquí vemos que al final de cuentas todo es para bien. Ahora sí, vamos de lleno. Dice el pasuk, berraita etajoray, vas a ver la parte de atrás de mí. Dice el Hatam Sofer. Lo siguiente. Está bien. Nosotros que tenemos emuná, que tenemos fe en Hashem, vamos a darnos cuenta. ¿Qué es Panay lo Yerau? Voy a explicar. Tú no vas a ver Panay, no es la cara de Hashem, se refiere, tú no vas a entender siempre los caminos de Hashem. Pero a Joray, pero la parte de atrás, a veces si pones atención y tienes en una, te vas a dar cuenta cómo viene todo de Boreolam. ¿Cómo dice la Gemara en Berajot Sama Hamud Bet? ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Kol man de Avid Rahamana le estaba bien. Todo lo que hace bien es para bien. No hay mal que por bien no venga. Ahí trae la anécdota con Rabbi Akiva. ¿Se acuerdan del burro, de la gallina que le apagó la vela? Se salvó la vida. Había unos asaltantes. Vino un león, se comió ahí el burrito de él para que no rebuzne. La gallina se comió un gato. El viento se apagó la vela. Y esto fue para que se salve Rabbi Akiva. Ahora, todo es bien. Ahora sí, va profundo y bonito. ¿A qué se refiere la parte trasera? ¿Qué quiere decir la parte de atrás, de la espalda de Hashem? Ya dijimos que no hay espalda. ¿Qué quiere decir esto? A veces tú ves en la vida Maká. ¿Qué es Maká? Un golpe. ¿Cómo se escribe Maká en hebreo? Mem. Haf, he. Eso es maká. Dicen los jajamim, ¿sabes qué siglas son maká, golpe? ¿Que tú crees que es un golpe? Maká es Mem, Melech, Haf, Kol, Hei, Aretz. Dios es el que reina en toda la tierra. Boreolam, él es el que manda todo. Otra cosa, otro simbolismo de maká, Mem, Haf, Hei, es Mesaber, Kol, Asibob. Kola Sibot, Mesaber, Kola Sibot. Él es el que hace que todas las cosas ocurran. ¿Por qué tuve que ir de viaje allá? Porque Hashem quiso. ¿Por qué ocurrió que me encontré con esta persona? Porque Hashem dijo. Y empiezas a darte cuenta cómo se empieza a hilar en la vida una cosa con otra, una cosa con otra, hasta que de repente va a salir un bien. Hashem es el que controla todo. Ahora sí, vean esto. Gemara Berajot Zayin. La leo y traduzco. Ama Rabí Shimon Hasida. Melamed se era Kadosh Baruj Hu le Moshe Kesher Shel Tefilin. Ahora sí entendí. Hashem puso un espectro como una persona, como un Hazán que tenía el Tefilin puesto y le enseñó el nudo del Tefilin de atrás de la cabeza. Eso es lo que vio Moshe, la parte de atrás de Hashem, el nudo del tefilín. Panay, la parte de adelante, no la vas a ver.
La parte de adelante del tefilín de la cabeza no la vas a ver. Solamente una persona como que está viendo a alguien en la tefila de espaldas ve el nudo del tefilín. Ahora, el tefilín simboliza el de la cabeza, Hashem Echad. Hashem es uno y único. Cuando baja por la cabeza, bajan dos tiras, una por adelante del lado derecho y una del lado izquierdo. Si han visto un niño de bar mitzvah o alguien, etc. Sí. La tira cabalísticamente del lado izquierdo tiene que quedar más corta que la derecha. Porque la derecha simboliza rajamín, misericordia, y la izquierda simboliza el din, la justicia. El tefilín va por encima del cinturón, la tira izquierda, y por abajo del cinturón, la tira derecha. Nosotros pensaríamos, dice Jajamín, que Dios tiene dos maneras de conducirse. Midata rajamín, la cualidad de misericordia, y la cualidad del din, de la justicia. Hoy vamos a aprender que esto, no es así, está equivocado. Muy bien. Innovación, año 2022. Escúchense esto. Boreolam a veces te enseña, creerías tú que es el din, a veces el rajamín, justicia, misericordia. Pero esas tiras están por adelante. Le dijo a Hashem a Moshe, tú no vas a ver mi frente, vas a ver la parte de atrás. Las tiras de cómo se conduce eso, no la vas a ver, no lo vas a entender. ¿Pero qué sí vas a ver tú? Las dos tiras suben del lado del pecho del hombre y suben por la espalda, el nudo del tefilín, y se une. Las dos tiras se unen aquí atrás. Y luego de ese nudo del tefilín pasa a Hashem Echad Ushmo Echad, al tefilín de la cabeza. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem es único y uno. Y eso se une con el tefilín de la cabeza. Entonces, sube en dos partes, se une atrás. Nos vienen a decir, Jajamín, no pienses que son dos maneras de conducción de Hashem. Es una sola. Tú la ves como que son dos. Pero todo llega a ser una sola, un solo camino que es todo lo que Dios hace para bien. Lo veas tú negativo o positivo. Lo veas el espectro medio oscuro o medio iluminado, todo es lo mismo. Todo se va a unir en el nudo del tefilín y todo va desde el tefilín de la cabeza que representa a Hashem, la unión con Hashem, que Él te está mandando todo. Y todo es tu bien. Tú no lo entiendes. Tú piensas que son dos caminos, pero en verdad es un solo camino. ¿Cómo decimos en la tefilá? La mitzvá de ponerse el tefilín, hay que decir el Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel. Hashem. Yud Kevav Kei, es misericordia, cabalísticamente. Shema Israel, Hashem Elokeinu, que es Elokeinu, din. Fija cómo, jajam, entonces si hay misericordia y si hay justicia. No, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Dios es Rahamim. A lo mejor tú pensarías que esto es representado por la tira del lado derecho, que es Hashem, Elokeinu, la del lado izquierdo. Termina el Shema Israel diciendo, Hashem Echad, otra vez Hashem. Yud Kevav Kei es único. Es el nudo del tefilín y el tefilín. Shema Israel, Hashem, Yud Kevav Kei, Elokeinu, es misericordia. Din, Hashem, misericordia, Echad. Todo es misericordia. ¿Cómo termina el Shema Israel? La misma es ponerte el tefilín y decir el Shema para demostrar que tenemos la emuná, que todo es misericordia, aunque a veces no entiendes tú el camino. Le preguntó Moshe en esta perashá a Hashem, enséñame tus caminos. ¿Qué le contesta? No son caminos. Es un solo camino. Es un solo camino. Hoy aprendimos hasta ahorita, en el punto número uno, que no hay dos caminos, sino que es un solo camino. Pero el tefilín que dice la vara y el bastón es del mismo. Dame un segundo. Déjame decir un poquito para acá el punto y te dejo preguntar. Am Israel, en esta perashá, hizo el becerro de oro. Cuando iba a dar previamente la Torah a Hashem, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Naase benishma, haremos y escucharemos. ¿Sí o no? Haremos y escucharemos. Vean esto. Dice la Gemara en Shabbat, Peje, Toja Peje. Beshaash ikdimu Israel naase benishma.
En el tiempo que el pueblo de Israel adelantó el Nase al Nisma, Bausishin Ribos el Malajea Sharel de Kolejat de Ham Israel, Kazus en Eketabil. Vinieron 600,000 ángeles y le pusieron a cada Yehudí del pueblo de Israel, de los 600,000 que salieron de Egipto, dos coronas. Una por que dijeron, Nase, haremos, Benisma y escucharemos. Cuando hicieron el becerro de oro, estoy leyendo la Gemara, pecaron, bajaron mea de Srim Ribos, 120,000 Malajei Jabalá Pircum, 120,000 ángeles y les quitaron las coronas. Pregúntalo a Jamín, ¿cómo? Si el bien siempre Hashem lo manda muchas veces mal, más que las cosas malas. ¿Cómo para poner coronas 600,000 ángeles? Y para quitar coronas, 120,000 ángeles, que era algo negativo. ¿Me expliqué la pregunta? Respuesta. Dicen Jajamín, basado en esta Gemara. Lo trae el libro Yun Yaakov. Dice, en verdad, Hashem hizo un gesed. No que querían mandar mal al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pecó, empezaron con el becerro de oro, empezaron a acusar al pueblo de Israel, ángeles en el cielo, para que destruyan al pueblo. ¿Qué dijo Hashem? Todos los ángeles de aquí arriba, no 600,000, 600,000 de la primera vez y 600,000 que ahora acusan al pueblo de Israel, bajen y quítenles y quiten la corona a todos los Yehudim. Bajó a todos los malajim que acusaban al pueblo de Israel, los quitó de frente de Hashem, para no juzgarlos para mal. Ya no estaban los ángeles acusadores abajo. ¿Dónde estaban? Ya no estaban los ángeles acusadores arriba. ¿Dónde estaban? Abajo. Ya no hay quien acuse. Ah, entonces, no es que yo veo que es mal. Mira cuántos ángeles vinieron a quitar las coronas al revés. Hashem te hizo un gesed para que no te acusen allá arriba. Impresionante. Impresionante. A veces una persona dice, jajá, es que mira, hay algunos angelitos, algunas personas, mira lo que me hizo este, mira lo que me hizo el otro, mira el chisme que me sacó. Me los están quitando de arriba para que no te acusen, ten fe, estos de abajo no te van a hacer nada, son de chocolate. Lo importante es arriba, la persona tiene que vivir con aquella emuná y Hashem te quitó todos los acusadores. Dice Yitro, en Perashat Yitro, ¿cómo dice Yitro el suegro de Moshe? Atayadati kigadol Hashem mikol Elohim. En Perashat Yitro, Yudhet Yutalef, dijo cuando Yitro llegó con el pueblo de Israel, él se acercó al pueblo de Israel y se hizo Yehudí después. Entonces Yitro dijo, ahora sé que es grande Hashem. ¿Cómo ahora sé? ¿Y antes no sabías? No. Yitro era consejero de Paró, y él vio todo el sufrimiento del pueblo de Israel y se escapó Yitro. Cuando vio que ganaron la guerra con Amalek, y vio que se partió el mar, y vio que se va a dar la Torah y todo, dijo, ahora sé que no hay mal que por bien no venga. Era una preparación increíble para el pueblo de Israel, para que lleguen a tomar la Torah, tomen la Torah, sean el alma Nijar, el pueblo elegido, y yo estoy viendo con mis ojos cómo todo fue bien. Eso fue testimonio del suegro Moshe, que era Yitro. Nosotros decimos en Arvit, hay tres tefilot que hacemos en el día. Shachrit, Minha y Arvit. Shachrit la hizo Abraham, Minha la hizo Yitzhak, Arvit la hizo Jacob. Arvit simboliza lo oscuro de noche. ¿Qué decimos en la tefilá de Arvit? Asher bidvaro marim arabim. Tú, Hashem, por tu palabra, marim arabim. Haces oscurecer, traes tú la noche. Dicen Jajamín, que la persona que tiene emuná, aunque vea que está oscuro, está de noche, Hashem bidvaro, por su palabra, bidvar Hashem, por la palabra de Hashem, ma'arib, ¿saben qué es ma'arib? Arev, endulza. Hay quien explica, arev, be'arev na Hashem Elokeinu, el divrei Torateja, endulzanos tus palabras de Torah, ma'arib arabim. Tú, Hashem, Hashem Dibaro, tú con tu palabra, aunque vean una persona oscura el firmamento, tú eres Maharib, tú endulzas todo esto, tú lo haces dulce, también la oscuridad lo haces dulce. Entonces,
cuando vives con Emuná, también esas situaciones tú las pasas dulcemente, porque tú te agarras de Boreolam en cualquier situación y ese es tu Emuná que tú tienes que tener en Akados Barujú. Le dijo Hashem, Moshe Hashem, enséñame tus caminos, odia na ederajeja, enséñame tu camino, derajeja, no derajab, derajab es en plural, tus caminos, derajeja es tu camino. Aquí está el secreto de lo que estamos hablando, no hay caminos bien y mal. ¿Por qué al tzadik le va a veces mal y al rasha a veces le va bien? No. Odiana es derajeja. Quiero ver ese camino. Quiero tratar de entender por qué se ve a veces como dos caminos. ¿Qué le dijo Hashem? Vas a ver el nudo del tefilín. No hay dos caminos, hay solamente uno. La persona que llega a tener emuná va a entender que el que tiene emuná no hay dos caminos. Por eso tú veías en la historia, Jajamín, que de repente veías que le estaba yendo de feria, ¿no? También. Y tenían una emuná y alegría y sonreía. Jajam, ¿cómo usted puede llegar a estar sonriendo en esa situación? A Colmina Shamayim, todo es de Boreolam. Todo es de Boreolam. Boreolam manda todo y la persona pasa todo de mejor manera. Bueno, a ver. Vamos a traer una prueba de todo esto. Esto está muy filosófico. Todo muy bonito, ¿no? Ahora todo es de rosa, ¿no? Gemara Kidushin. Hoja Hafsted. Kidushin Hafsted. ¿Saben cuál es una de las primeras mitzvot y obligaciones del padre y la madre que le tiene que enseñar a su hijo? Nada, ¿no? Dice la Gemara. Ad Hayab Lelamed Et Beno Loshito Bamayim. El papá tiene la obligación de enseñarle a nadar a su hijo en el agua. Yo, mis hijos, la primera mitzvah, me decía mi esposa cuando era más Dios, bueno, es que los quiero meter ahí iniciación deportiva, el deportivo este religioso, y ahí atleti, nada. Vas a pagar maestro particular que aprenda a nadar. Los niños chiquitos a nadar con maestro, que aprendan a flotar. No, que el papá. Hay que aprender. Sí, el papá se lo encarga a la mamá. Claro. Es mitzvah del papá y se lo va a encargar a la mamá. Pero bueno, el papá pasa el gasto para que aprenda natación. Por eso la mamá no. ¿Y por qué? Cuando tomas natación, yo me acuerdo de niño, o los que tomamos, lo principal que te enseñaba el maestro. El estilo es bueno aprenderlo, pero no es lo importante. No, yo quiero de nadar de crawl o de muertito, o de pecho, etc. No. ¿Saben qué es dedicar? Lo principal, tener la cabeza fuera del agua. La cabeza fuera del agua. No adentro del agua. La cabeza, si tú nadas como perrito y tienes la cabeza fuera del agua, no hay problema. Sabes llegar a la orilla. El estilo no importa tanto, pero la cabeza siempre afuera del agua. Dicen Jajamín, a veces el cuerpo de la persona crees que está dentro del agua. Estás en el agua, en las pruebas de este mundo. Las olas del mar están muy duras. Problemas, etc. La cabeza fuera del agua, viendo al cielo. ¿Qué tienes que tener? Emuná en Hashem. Vas a llegar a la orilla y vas a flotar y no te va a pasar nada. Ahorita estás en el agua, lo principal es la cabeza afuera, tienes que tener emuná en Akados Baruj Hu cuando vienen las olas. Ese es el mensaje del punto número uno. Y esto no solamente es para cosas de salud, sino también es para la Parnasá y es para el Shalom Bayit y es para cualquier cosa en la vida que nadie tenga ninguna prueba absolutamente. ¿Qué tienes que saber? Lo que dicen Jajamín, cuando viene la ola, agacha la cabeza, pasa esa prueba, Marí Barabín, Dios te va a endulzar cuando tú ves de noche, ten fe, la cabeza fuera del agua, pídele a Kadosh Baruj Hu, pídele a Hashem que pases esa situación y vas a llegar a la orilla y todo va a estar bien. Entonces tenemos que, para concretar el punto número uno, tenemos que entender que todo lo que Boreolam, Kitizá et Rosh Bene Israel, ¿qué quiere decir? Kitizá et Rosh Bene Israel. ¿Qué es Kitizá? Levantar. Entonces, en el primer punto, hablamos de la emuná en Akados Baruj Hu. Vas a entender que vas a ver la parte del nudo del tefilín de atrás y no, no hay dos caminos, sino todo es para bien. Ahora pasamos al punto número dos, que
que fue la respuesta que tú dijiste, empieza la perashá diciendo, punto número 2 de la clase, Kitizá et Rosh Bnei Israel. Hay gente que traduce cuando tú vas a contar por medio del Mahatzita Shekel a la gente. No, la traducción no está bien. Dice Rashi, ¿qué es Kitizá? Rashi, et Rosh Bnei Israel, es levantar. Kitizá es levantar. Cuando tú vas a levantar et Rosh Bnei Israel. ¿Cómo levantar? Esto es. Dice Jajamín, la zona va, dice Rashi, la zona va y otros Jajamín también. La persona tiene que saber que la emuná es lo principal y tu cabeza y tu apegación con Akadosh Baruj Hu, tu fe, todo tu ser tiene que estar apegado a Shem y eso va a provocar que te quiten las preocupaciones, que te quiten todas las preocupaciones de la vida. Dice Rav Shimshon Rafael Hirsch, dice él que sobre este pasuk que le dijo Moshe Hashem, enséñame tus caminos, dice Rav Shimshon, Gemara Berajot Zain, así trae este jajam, Bikesh Moshe, Rabenu Mekos Barhu, le odia lo de Rajá, por favor, enséñame cómo te conduces, no entiendo, a veces no entendemos. Hashem le contestó, fíjate en esta perasha, Kitizá. Levanta la cabeza. Fue el ejemplo del niño que nada, que tiene que tener la cabeza fuera del agua. La persona tiene que trabajar. Aprendemos de esta operación el punto 2. Nada más en una. Lo irá ra, shilteja, misanteja. Lo que dijiste tú. Ahí va. Shilteja, misanteja. A veces el palazo. Emma y Nahamuni. Eso es lo que me va a confortar o a consolar. Porque yo sé que es de ti, papá. Había una vez un niño que se escapó del rey, que era el príncipe. Le dijo al papá, ten mucho cuidado, aquí hay un bosque alrededor del palacio. Cuando el niño se escapó, se empezó a hacer de noche, empezó a gritar, papá, papá, papá. Oía rugidos de leones, de repente, ¡tas! Un revés, una cachetada del papá. Le dijo el hijo, por favor, papá, dame del otro lado, ponse el cachete. ¿Por qué estás tan animado que te cachetee? ¿Por qué ya no me van a comer los leones? No me van a comer los leones, estoy acá. Mi papá, sé que tú fuiste el que me diste la cachetada porque yo me porté mal. Increíble. La persona tiene que tener la emuná en Akadosh Baruj Hu y va a lograr salir de cualquier situación. Mm-hmm. Ok. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A veces sí se me oscuro. ¿Cómo le hacemos? Punto número 3. Esto está, va al punto neurálgico de la clase. Va impresionante esto. Punto 3. Esto por sus dejud lo descubrí este año. Esto fue hasta ahorita punto 1, 2 como un prólogo, lo que vamos a decir. Punto 3. Perek Lamed Bet Pasuk Yud. El pueblo de Israel hace el becerro de oro. Le dice a Hashem a Moshe, Beata, Aníjali, por favor déjame ahora a mí, Hashem a Moshe, y voy a exterminar al pueblo de Israel. Déjamelos. ¿Han visto gente que se pelea? Yo me acuerdo en la escuela, hay amigos altaneros, ¿no? Agárrenme porque lo mato, ¿no? ¿Habido, no? En México se estila eso a veces. Dice la Gemara en Berajot Lamed Bet, Ama Rabí Abau, yo lo leo, por poner así que lo inventé. No lo inventé, es Gemara Berajot Lamed Bet. Ama Rabí Abau, el Malemi Krash Gatubi, eso le hombró. Si no fuera porque está escrito en esta perashá esta semana, esta frase que dije, no la podríamos decir con la boca. Melamed, Shetafso Moshe Akadosh Baruj Hu, que Adán Shetosfes et Javero Bebidó. Aprendemos que Moshe Rabenu es un decir, no es literal, es filosófico. Como una persona agarra a su compañero de la camisa para que no se mueva, Moshe agarró a Boreolam, es un decir, de la camisa para que no extermine al pueblo de Israel. Dijo Moshe, Gemara, Berajot Lamed Bet, Ribonose Lolam, era Nima Nijaja, Achetinjolaem. Hashem, yo no te suelto hasta que no los perdonas y no los extermines. ¡Ah, wow! ¿Cómo? ¿Qué está usted hablando? No, pero ¿qué onda? Es una cosa de miedo, este pirús. Es de miedo. ¿Cómo? Moshe agarra canción para que no destruya el pueblo. ¿Cómo?
¿Qué estamos hablando? ¿Cómo puedes tú detener a Hashem que no saque su furia en contra de ti, en contra del pueblo, en contra de alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? Es un decir. Hashem no lo agarra. Es un decir. ¿Cómo frenas que no baje, si quieres llamarle el din? Tefila. Dice en esta perasha, Lamed Bet. ¿Qué dijo Moshe? Si tú no los perdonas a mi pueblo, Beimai, Mejeni Nami Sifreja Shekatabta, bórrame de tu Torah que escribiste, bórrame de tu libro que escribiste, borra el nombre de Moshe. Dice Rashi, Sheloyom Bru, dice Rashi, para que no vayan a decir, Sheloy Tikera, le va a quedar el Rahamim, que yo no fui propicio para pedir misericordia por mi pueblo de Israel. O sea, está impresionante, Moshe, dice Rashi, explicando esto que Moshe dijo, que no vayan a decir que yo no tuve fuerza de pedir por ellos. ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué estamos hablando acá? Está demasiado profundo. Moshe quiso enseñarnos al pueblo de Israel. Y dijo, bórrame de tu Torah si no me escuchas. Boreolán, tú sabes que no hay un arma más poderosa que la tefilá. Y la tefilá, kiatá, shomea, tefilat, golpe. ¿Cómo decimos en la tefilá? En shomea, tefilá. Kiatá, shomea, tefilat, golpe. Tú escuchas, boreolán, tefilá de toda boca. No dice kiatá, shomea, tefilá, mi kol tzadik, o mi kol gadolador. ¿Cacharon lo que dije? Tú escuchas tefilá de cualquier boca, de quien sea. Ah, pero jajam, ayer cené unos camarones gratinados con queso, para cambiarle, con queso gruyero, Luxemburgo, no sé cuál. ¿Cómo voy a pedir? Esto es el punto 3, le dijo Moshe, y hasta somea tefilat golpe. Boreolam, si te pide una persona, sea quien sea, tefilá de corazón, en el nivel que esté, estás obligado a aceptar esa tefilá. Y esto lo dijo Moshe en público y se escribió en la Torah. Dice la Gemara, es común decir como que Moshe tomó a Hashem. Hashem dijo, déjame, suéltame, para que los extermine. Dijo Moshe, no te suelto, tefilá. Que atá, somea, tefilá, golpe, tefilá, tefilá, tefilá. ¿Y qué dijo Hashem? Salachti, qué pareja, los voy a perdonar por tu palabra, por tu tefilá. Vemos en el punto 3, qué impresionante esto. Cualquier persona que pide tefilá, boreolam, no es que rabino, yo soy muy pecador, no, te va a escuchar, si es de corazón, boreolam, te va a escuchar lo que sea. Dice Tana de Beliau, libro de Eliyahu Anabí, Zutá Perekbao. Voy a traer prueba de esto. Amarlo a Kaos Barjule Moshe, le dijo a Shema Moshe que Shani Roe Bene Adam Afartishem Baem Teilabe Shevach Sheltor. Eliyahu Naví en su libro, cuando yo veo gente que es Zutá Perekbab, está de Eliyahu Zutá Perekbab, cuando yo veo gente que no tiene Torah, etcétera, ni hechos buenos, pero él arrak bisvil shem ondim umodim y bebarejim el shabejim. Si ellos no tienen mitzvot y no tienen Torah, etc. Pero ellos se juntan y alaban a Hashem, hacen tefila a Hashem y piden a Hashem todo lo bueno, yo les mando lo que ellos piden y Parnasato va también. Y Parnasato va, ¿cómo jajam? Si no tienen Torah, no hacen jeces, no hacen nada, nada más van al Knis a hacer tefilá, dice el Tana de Beliau, solamente por eso te mando berajá y salud y parnasá y todo lo bueno. Vemos, sea quien sea, no Moshe Rabenu, sea quien sea, tienes un poder de tefilá impresionante, te van a contestar del Shamay. Quiero fortalecer un punto ahorita sobre unas tefilot que tienen un power increíble.
Tefilot que tienen power increíble para romper cualquier cosa, cualquier decreto basado en este punto. Punto número 4. Bueno, ¿cuáles son las tefilot? Yo ya hice la midá de Shachrit y no, Rabi, pues mire cómo están las cosas y el negocio y no, como que no está funcionando. Punto número 4. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione la tefilá? Punto 4. Inciso A. Y atashomea tefilat golpe. No te veas de menos. Akadosh Baruj Hu Hashem, escucha la tefilá de cualquier boca. No creas que eres así súper chiquito y no eres meritorio de que te van a escuchar tu tefilá. Sí te escuchan. Inciso B. Perashat Ketoret. Hay algo muy, muy poderoso. Muy poderoso. Sí. En la... Gracias a usted, lo decimos. El Ketoret. Desde la pandemia. Vientos. El Ketoret. El Ketoret. Hay una segula muy fuerte. Voy a traer la fuente. Es el Zohar Perashat Vayera en el Midrash Anelam Kuf Amud Bet. Zohar. Zohar, Kabbalah. Ama Rabí Cruz Pérez. Dijo Jajam. Así se llamaba. Dijo así. Mishi Askibe Fanabe Tiniana Korbanot, cuando dicen los, ¿saben qué son los Korbanot, no? Los que están en la tefila Korbanot, los sacrificios. Cuando ustedes leen los Korbanot, Bebate Kenesiot, Bebate Midrashot, Zohar, en el Betacnese, Beyekabe Baen. No estás hablando, chateando con el celular y un Korbanot, hasta voy a hacer una cosa que va a dar, ahí voy a tener estas 2 litros de leche que aquí va a botar, no. Si tú pones Kabaná Baen, pones Kabaná, Brinkeruta. Yo, Zohar, Hashem te asegura, Shekol Amalajim Amaskirim Abonotem, que todos los ángeles del cielo que están recordando tus pecados y por eso tu tefilá, tu rezo normal, tu amidá, tus pedidos no suben porque te bloquean por tus pecados. Los Korbanot neutralizan a esos ángeles que te acusan y ahora Rakalem Leatiglo. Ahora solamente abogan los ángeles malos, abogan para bien tuyo. Despacio. Cuando tú haces tefilá, la mira, estás hablando con Hashem, mándame para las tortillas, unos kilitos de frijol, bueno, para el viaje también, un carrito, pero no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque te están bloqueando de arriba esos ángeles creados por tus pecados. El secreto es, hay dos que todo. El de antes de la tefilá y el de después. Y en Minjá se dice 3 veces al día. El que dice el Ketoret, nosotros los sefaradín destacamos por decir esto. Muy, el que dice el Ketoret antes, tapa las bocas de los acusadores. Ahora sí que me ganen el late, el premio, etc. Te piden que vaya. Pues ya, ya bloqueaste a todos los acusadores. Cuando dices el Ketoret 3 veces al día antes de Shachrit, en Shachrit al final, y en Mijá, Shema Israel, rompes todo el cielo. Es el tema del día de hoy. ¿Quién le dijo este secreto? ¿A quién? El Malaj Amade, el ángel de la muerte a Moshe, cuando subió a traer las tablas de la ley, en esta perashá hicieron el becerro de oro, y después más adelante va a haber epidemia, empiezan a morir Yehudim por epidemia, Magefa es epidemia. Le dijo el Malaj Amade, te voy a dar un souvenir de aquí, del cielo. No, si te mostró un I love New York, así. Moshe trajo un souvenir que era, sí, se lo sabe, el Ketoret. Cuando hay Magefa, ¿qué le dijo a Aarón? Haz el Ketoret y vas a frenar como una región. El Ketoret frena la epidemia. COVID, eso, el otro. El Ketoret, acabo de decirlo, frena epidemias. Los dos antes de la mía. Dice el Zohar, ahí mismo, voy rápido porque el reloj nos está traicionando, Shema Israel. Pongan atención, conéctense. Dice Rabí Pinjas, una vez iba yo en el camino y me encontré a Eliahu Naví. Es el Zohar, me encontraron a Eliahu Naví. Y le dije, Eliahu, dime algo para decirle a los Yehudim de aquí abajo, terrenales, algo que le sirva, le mase, que sirva. Le dijo así. Hay ángeles que a veces acusan a la persona por sus pecados. Pero cuando el pueblo de Israel entra al Betacneset y dicen Korbanot,
en ese momento, con Kabanatale, este es el secreto. No como estás leyendo así como periódico, no, no, no. Con Kabanatale, Corbano, Tatagua, Suem, Consuitino, Tener Pareja, Tudor, Totalmente. Entiende. Muy bien, ¿cómo se entiende? Agarras un libro, el que quiera, Sidur, con traducción del Ketoret, yo lo vendo $15 cada uno. No, no, no. No. Después, ¿cómo se entiende? Agarra un Sidur con español, le vas a entender. Pero dice acá, la persona tiene que saber que dijo Moshe Rabbenu que los ángeles, en vez de acusar, les callas la boca y ahora abogan bien por ti. Los ángeles malos abogan bien por ti. ¿A la hora de qué? De la magefá, aquí trae este ketore, cuando tú dices esto, neutralizas las epidemias, los decretos malos del cielo. Pero a ver, a ver, a ver, una prueba de esto es el sol. Pero a ver, una prueba fehaciente. ¿Qué fiesta viene ahorita? Purim. Vean cómo tejemos una ingeniería. Esta perashá con Purim. Sigo en el punto 4. Gemara Megilá Tetzay. Gemara Megilá Tetzay. Kasher ba man arasha nichnat le aldiso Mordechai ve malbus. Malhut. ¿Se acuerdan la Megilá Esther? Que una de las cosas de la Megilá que cuenta es, le dijo a Hasverosh Amán, ¿qué quieres que le haga el rey al que lo quiere mucho? Pensó que era él, ¿no? Lo montas en el caballo, la ropa del rey, todo. Veías, haz tú esto, se lo haces a Mordejai. Cuando fue Amán con Mordejai, Shema Israel, se puso blanco Mordejai, dijo, ya vino por mí, a la horca. ¿Qué estaba enseñando Mordejai? A la Jot que Nitzar. Era en el mes de Nisan. Dijo Amán a Rasha, todas las alajot del Omer y Kemitzai, Korbanot. Le dijo, tú estás enseñando. Este Rasha era Amalek, estudiaban Torah, Amán sabía Torah. Le dijo, escúchense la Gemara. Amar la Emata, Malekun, Sekimha, Didhu, Bedaje Azarar, que la fin que cree Caspa Didi. Tu estudio de Korbanot que le estás enseñando a los niños del Talmud Torah va a empujar el decreto del soja, de la mordida, del cuecho que le di a Hasveros, para que me dé chance de exterminar al pueblo de Israel. ¿Es quién dijo esto? ¡Amán, a Mordejai! Dice el Jafet Jaim, sobre esta Gemara, Jafet Jaim, ¿cómo podía estudiar a Mordejai en ese momento si él pensó que lo iba a matar a Amán? ¿Cómo estudia Korbanot? Este es el secreto. Mordejai Atzadik sabía que cualquier decreto, Purim, exterminio, etcétera, se puede romper con los Korbanot. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar con sus alumnos Korbanot y la segulá de los Korbanot sirve para callar a todos los acusadores y romper el decreto de Amán de exterminar al pueblo. ¿Y quién dijo esto? Amán lo dijo. ¿Quién trae esto? La Gemara. ¿Me expliqué? En Purim nos salvamos por leer Korbanot. ¿Quién los leyó? La Gemara cuenta que Mordejai con sus alumnos estaba estudiando, aparte del ayuno y todo, estaban estudiando Korbanot. Korbanot, y eso rompió el decreto de ¿qué? De Purim. Impresionante. Impresionante. Ok. Vamos. Punto número 5. Punto 5. Punto 5. Perek, Lamed Yudbe. Kitizat Ros Bene Israel. Ustedes saben que la manera de contar, dice la Torah, al pueblo de Israel, no puedes contar a los Yehudim 1, 2, 3, 4. Velo lleva en Negev, para que no haya epidemia. Una vez, el rey David quiso saber el conteo de sus soldados, los contó y se murieron en epidemia. La Torah lo dice en esta perasha. ¿Cómo los cuentas? Le dijo Dios a Moshe, Mahatzita Shekel. ¿Por qué ahorita leemos Mahatzita Shekel? Porque ahorita tenía que ser Purim, pero es año bisiesto, celesta, pero allá vas a dar media moneda. Y cuentas 1, 2, 3, 600 mil, ya sabes que hay 600 mil personas en el pueblo de Israel. Ok. Benatenu, hay un libro, se llama Toldot Yaakov Yosef, dice así, en la letra Aleph, según lo que dice Rashi, Kitizá, hay otro lenguaje que aparte de levantar es recibir. Kitizá es recibir, recibir. Quiere decir este jajam lo siguiente. Cuando tú quieres recibir Berajá, Parnasá y todo de Boreolam, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Aquí está el secreto de la Berajá.
Secreto de la barajá. Kitizad Rosh Bene Israel. Benatenu. Y van a dar cada uno el majatzita shekel. Ya lo dije esto alguna vez. Benatenu, ¿cómo se escribe? Bab, nun, taf, nun, bab. Benatenu es y van a dar majatzita shekel. ¿Pero qué crees? Léelo en reversa. Benatenu. Se lee igual. Benatenu. Cuando tú das, a ti te va a regresar. Tú das, a ti te va a regresar. Entre más das, más Dios me manda. Das más ser, das esto, das de acá, Dios te va a regresar a ti. La palabra Benatenu se lee al derecho y al revés. Dice este jajam, toldo de Jacob Yosef, kitizat ros bene Israel, cuando tú quieres que el pueblo de Israel kitizat, que se levante la cabeza del pueblo de Israel, que tenga verajá el pueblo de Israel, que, como dice Rashi, kitizat ulashon kabbalah, que reciba el pueblo de Israel, Benatenu. Da tus masrot, da tu maser, tu diezmo, da tu tzedaká, y Boreolam te va a mandar mucho verajá. Lo que tú vas a darle a los demás, tú vas a recibir eso y más, y multiplicado. Eso es lo que tenemos que saber. Dice la operación el Amet Gimel Yutet Bejanotiet Asher Ajon. Dice acá, Boreolam muchas veces manda gente que tenga dinero, verajá, y manda gente pobre. ¿Para qué? Es más prueba para el rico, porque tú eres el que tienes que dar. Cuando tú das y tienes berrijamti etarshera rajem, dice el pasuk, y me voy a apiadar del que se apiada. Entonces, si tú das y te apiadas del pobre, etcétera, Dios se apiada de ti y te regresa el dinero todavía más. Lo que tú estás dando te va a regresar, natenú. Va a ir y vuelta. Va a ir y vuelta. Gemara bababa trayuta mutbet. Rabí Abau, dice Rabí Abau. Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruj Hu, dijo Moshe delante de Dios, Gemara, Ribono Shel Olam, Bametar un Keren Israel, secreto, llave maestra de la Berajá. ¿Cómo puedo hacer yo para que el pueblo de Israel se eleve, para que tengan Berajá? Dice Rashi, Imbata la Set Rosham, si quieres levantar su cabeza, es Agba, lenguaje de que se levanten Berajá, Kachmeem Kofer Lizaká, toma de ellos Tzedaká. Toma de ellos tzedaká, y por eso pusieron acá en la Torah, Mahatzita Sheker era tzedaká. ¿Tú quieres tener verajá? Da tzedaká. ¿Quieres que la verajá venga hacia ti? Da tzedaká. Entre más das, más te regresa. Dice el Balaturín, en esta operación lo dije, Benatenú, se lee en reversa, Benatenú, te lo van a regresar ese dinero. Estoy editando por el tiempo. La vida es la rueda de la fortuna. Dicen los jajamín. Ahí trae la Gemara en Shabbat Kuf Nun Alef Amud Bet sobre Rabí Gia, que dijo a sus hijos que cuando vengan pobres y toquen la puerta, que luego den tzedaká, que les den de comer. Rabí Gia, y dijo así, he sabido, Tana de ver Rabí Ismael, Galgal Use Joser Baolam, la vida es la rueda de la fortuna. A veces unos dan, y si quieres estar siempre arriba y siempre ser tú de los que sacas de tu bolsa para dar, da y sigue dando. A veces la vida, a veces unos están arriba, que nadie esté abajo, pero a veces tocaría a algunas personas estar abajo. Pero cuando tú das y estás arriba, vas a volver a regresar de abajo hacia arriba. ¿Y qué crees? Y los que estaban abajo a veces, ¿no? Magbia Shefalim, Dios levanta a los que están tirados. A veces los de abajo está arriba. ¿Y qué crees? Y una vez cayó a tu oficina ese que estaba abajo y tú le diste, y ahora te tocó estar abajo y él arriba. ¿Qué crees? Ahora él te va a ayudar a ti. ¿Cuántos casos conocemos así? ¿Cuántos casos conocemos de gente así que sea, no, este me ayudó en la vida, este, y ahora yo lo voy a retribuir? ¿Conocemos gente que ayuda así? La persona tiene que saber esto. La vida es galgal a juzgar una rueda que regresa siempre. Boreolam, la persona. Esto, bueno, a ver. Pregunta en el punto 5. A ver, ¿puede ser tú interesado y darse de acá para que te vaya bien?
darse de acá para que no siempre estés arriba, darse de acá para tener parnasá. ¿Se puede, sí o no? Sí. Pirkei Avot, Alef Gimal. Al tiu kabadima meshoveshim etarrab al menad de kal pras. No seas como el esclavo que sirve al patrón para recibir premio. De este Pirkei Avot se vería que no puedes hacer lo lishma, no leshem shamayim, las mitzvot, o sea, tienes que hacerlas leshem shamayim, sin ningún interés. Entonces, que yo doy el diezmo, como dice la Torah, pruébame, la única mitzvah, pruébame para que te hagas rico. El que da el diezmo es un tipo de acá. ¿Te vas a hacer rico? Entonces, no es leshem shamayim, no es con toda tu intención buena, es por un interés. ¿Se puede o no se puede? Respuesta. Según Pirkei Avot, se ve que no se puede. Dice el Baal Shem Tov, así viene su nombre en un libro, dice así: Benitzvah Tzedakah, la única mitzvah, que aunque no lo des lishma, no lo hagas de Shem Shamay, también sirve y te la cuentan al 100. ¿Cuál es? Tzedakah, ayudar al pobre, al necesitado. ¿Sabes por qué? Tu tefilín, cuando tú te pones tefilín, es tu mitzvah tuya, Pero Tzedakah, la mitzvah es que el pobre salga beneficiado. Entonces dice el Baal Shem Tov, no importa si tú lo das con buena intención o por un interés de por medio para que tengas tu verajá. No tenía para comer el pobre, ahora le diste para tú tener más, pero ya comió. ¿Me expliqué? Dice el Baal Shem Tov, la mitzvah en tzedakah es que le llegue la ayuda al necesitado. Y como le llegó, no importa tu intención, Dios te la va a pagar al 100. Prueba de esto, impresionante, prueba de esto. Gemara Rosh Hashanah Dale. Gemara. Kol Aomer, Sela, Zon Lizaka, Vizmir Shikyu Banal, Vizmir Sheske, Vale Hayao Lamabar, es de Tzadik Gamur. Gemara. Todo el que dice, voy a dar Tzedaká, para si alguien que nadie tenga ese problema, si alguien tenía alguna persona o algún familiar o su hijo que estaba, barmía, que nadie tenga eso, una enfermedad, y dice que va a dar Tzedaká para que se cure. O va a darse de acá para tener olama, va, dice la Gemara, Rosh Hashanah, dale, ares de tzadik gamur, es un tzadik completo. Porque la mitzvah de tzedakah no depende ahora de tu intención, la mitzvah de la tzedakah depende de quién sale beneficiado, y el pobre sale beneficiado, el necesitado. Gemara, impresionante, esto es impresionante. Esta es una de las únicas mitzvot que aunque la hagas por un interés, te la cuentan en el cielo al 100%. Impresionante, ¿no? O sea, Jamín trae, ya no tengo mucho tiempo para las fuentes, pero la persona que da tzedaká provoca que del cielo, así como tú tuviste misericordia, también del cielo se comporten también contigo así de bien y te rompan la guesera. ¿Cómo está escrito? Tzedaká, tatzil mimavet. Si da tzedaká, te salva de la muerte. Ah, pero es por un interés. No importa, te la van a contar y te va a salvar. El que da tzedaká se salva de cualquier cosa mala. Dice el Magid Mimeizevich, grande, grande, grande. Lo trae el Balatán en su libro. Dice que no solamente es en tzedaká, esto es en Ajnasat Tohim, traes invitados, un tipo de tzedaká, ¿no? Gente necesitada comer, etc. Cuenta que una vez había una persona muy rica que en una ciudad estaba, había una necesidad de cierto edificio de huéspedes, ¿no? Que nadie necesite esto, pero se ha escuchado de varios jasídicos, grupos jasídicos en Estados Unidos, que tienen edificios en lugares de centros médicos tipo Houston o no sé, Rochester, así que dan gratis al yehudí que necesita, le dan gratis todo, comida y dormida y todo. Es un jefe impresionante, impresionante. En Europa había algo así, había una persona muy rica. ¿Y quién llegó a ese hotel? El Balatania, jajam grande. Llegó ahí y lo reconoció. Se le acercó el rico que donó ese edificio y dejaba dormir a toda la gente necesitada y les daba de comer. Y dijo, jajam, siento yo que no es Leshem Shamayim, lo hago para yo tener más y tener verajá y etcétera. Le dijo el jajam, no pienses eso, esto es Yetzer Hará. Porque ese pensamiento, la verdad no lo estoy dando Leshem Shamayim, pues ya mejor no doy, me la ahorré. No te la ahorres, es el Yetzer Hará, dala para que te vaya bien y con otras intenciones, dala Tzedaká.
La cosa es dar, así le dijo el Baal HaTanya. En Tzedaká, el Yetzerará a veces te ataca diciendo, haz que no le... Tú das Tzedaká por tu cabón, tú das Tzedaká para que te pongan el letrero en el Beit HaKnesset. Dala por lo que quieras, pero dala. Ahí que te caigas con la lana y ayudas a los demás. Es lo principal, así le dijo el Baal HaTanya, impresionante. Impresionante. Vemos de acá, para cerrar el punto número 5, que cuando estudias Torah, a veces, si no es Leshen Shamayim, lo haces por un interés, a lo mejor podría esto afectar a las intenciones y cómo Dios ve tu servicio de Dios en el estudio de Torah. A veces en otro tipo de mitzvot, bueno, no lo haces Leshen Shamayim, no lo haces con buena intención, sino por un interés. ¿Quién sabe cómo te la cuenten en el cielo? Pero cuando das Tzedaká, con la intención que sea, si es por cabo, si es por honor, si es por lo que quieras, dice el Baal HaTanya, ya traje varias fuentes, la Gemara, etcétera, que vale al 100% tu Tzedaká, te la van a tomar bien, no hay fijón, en Tzedaká no hay fijón, es la única mitzvah impresionante, o de las únicas mitzvot. Ok, punto número 6. Ahora sí. Esto te trae verajá, la Tzedaká te trae verajá, etcétera, y esto es el Mahatzita Shekel. ¿Qué cosa quita la verajá? Punto número 6. ¿Qué quita la verajá? Ya das Tzedaká y das Jomes y Maser. ¿Y por qué a veces la persona no se hace rica o no ganó tanto, no tuvo verajá? ¿Qué es lo que pasa? Punto número 6. Pereklamet pasuk tetvav. Eashir lo yarbe beadal lo yamid mi mahatzita sheke. Dice la Torah. El pobre y el rico, todos tienen que dar media moneda. Obligación del pueblo de media moneda. Dice el Alshi Hakados, Jajam Grande. Dice así, sobre la perashá. Nos quiere enseñar la Torah. ¿Por qué media moneda y no una moneda completa? Esto es sabido lo que voy a decir, pero te voy a decir otra cosa. Porque tú, Yehudí, sin tu compañero, sin ayudar al otro, sin mirar al otro, sin hacer geser, eres media persona, no eres completo. Por eso es media moneda, por eso es mahatzita shekel. Entonces, si tú das media moneda, mahatzita, y yo doy mahatzita, es un completo. Entre nosotros somos completos, y cuando servimos a Dios completitos, esa es la cosa más grande delante de Boreolam, con eso compraban a veces korbanot, etcétera, y hacían sacrificios que son bien tomados delante de Akadosh Baruj Hu esos sacrificios. Y Dios te los acepta. ¿Cuándo? Cuando hay unión. Ahora sí. Turbulencia de la clase. Turbulencia. Perek Lamed Bet, Lamed Va, Lamed Hei. Sube Moshe Rabenu al cielo a bajar la Torah. Y abajo empieza el pueblo de Israel a hacer el becerro de oro. ¿Quién hizo el becerro de oro? Perek Lamed Bet, Lamed Hei. A Egel Asher Asa Aarón. Aarón a cuándo hizo la mano. Vio que lo iban a matar por hacer a Bodas Dara idolatría. Dijo, tráigame anillos, tráigame oro, y Aarón, ¡Aarón! A Cohen hizo el becerro. Le reclamó Moshe, ¿por qué lo hiciste? Dice el libro Likuter Javer Ben Jaim, dice así este libro, en nombre del Hatam Sofer. Hatam Sofer es la fuente. ¿Cómo? Hay tres mitzvot capitales, hay tres prohibiciones, tres cosas que no hay que traspasar, que son capitales. Una de ellas es Abodazara. Si iban a matar a Aarón, que se deje matar y no haga idolatría, ¿por qué hizo el becerro de oro? ¡Dice el Hatam Sofer! ¿Sabes por qué lo hizo? El pueblo de Israel quería un guía. Moshe supuestamente murió o se tardó, lo que quieras. Y había pelea en el pueblo de Israel. Los Levín decían, no lo hagan. Otros decían, sí lo hagan. Otros decían, medio lo hagan. Había pelea. Había majlóquete en el pueblo de Israel. Dijo Aarón, se van a matar aquí entre los judíos, va a haber una majloquet, una discordia fuertísima. Si no freno esto, no va a haber cosa que frene la discusión, la majloquet, o se van a matar entre ellos. Rashi Bamidbar Tet Zain Dalet dice que en la pelea y la discordia con Korach se le debilitaron las manos a Moshe. Quiere decir que la discordia y la pelea y la majloquet es lo peor que hay, lo peor que hay. Dijo Aarón, prefiero hacer el becerro de oro. Prefiero hacer el becerro de oro. Hacer tiempo. Al final lo hizo el becerro de oro. Pero dijo Aarón, así se Hatam Sofer, si Moshe baja y hacen Abodá Zará, Moshe va a pedir misericordia por el pueblo y Salah Tikitvareja y Hashem nos va a perdonar.
pero si hay machloket, como con Korah, la tierra se tragó hasta los bebés, hasta que no merecíamos. Van a morir todos y no va a haber perdón, porque entre ellos no va a haber unión entre el pueblo. Cuando baje Moshe, no va a haber unión, va a haber pelea y la Gezerá no la puede romper contra, ni con tefilá, cuando hay machloket. Cuando hay machloket, no ayuda la tefilá, no es tan sencillo. Dijo Aarón, voy a hacer el becerro de oro. Ah, pero van a llamar el becerro de oro que hizo Aarón, que ya me le prefiero hacer idolatría y que se lleven bien el pueblo de Israel, los Yehudim, a que se estén matando sin idolatría. Esto está durísimo. Dicen Jajamín que cuando hizo el Mishkan en el desierto, Moshe dijo Dios a Moshe, ¿quién va a ser el Cohen Gadol? Aarón, tu hermano. Aarón, tu hermano. ¿Por qué? Porque yo le hice un escáner a su corazón. Su intención no era hacer el becerro de oro. Su intención era hacer shalom en el pueblo de Israel. Cuando hizo el corbán, se le salió un espectro como de un becerro de oro. Se echó para atrás Aarón, se espantó. Le dice Dios, amarle a Kaus Barucú, lámate a vos, ¿por qué tienes vergüenza? Le cae mi harta. Por eso te escogí después de este hecho del becerro de oro, como Cohen Gadol a ti. Porque yo vi que lo hiciste Leshen Shamayim y quería salvar al pueblo de Israel de la Machloket. Por eso te condecoré a ti, Aarón, como Cohen Gadol. No lo castigó a Hashem. Está impresionante cuánto tenemos que promover el shalom. No pelea, no Machloket. En las empresas, en los socios, en los lugares, en las familias, en el matrimonio. Si hay Machloket, se va a la Berajá. Punto 6. ¿Cómo se va la verajá? Machloque, discordia, discusiones, peleas, quita la verajá. Cuando hay shalom, pero hay abodá zará. No debe de haber abodá zará. Pero si hay abodá zará y se llevan bien, van a tener verajá. ¿No está impresionante esto? Fuertísimo. Y esto que acabo de decir, no, ya no tengo tiempo, pero contesta muchas preguntas en la vida sobre muchas personas. ¿Me expliqué o no tanto? Quédense pensando lo que dijo ahorita. Cuando das Mahachita Shekel, tú eres medio y yo soy medio, somos un completo. Dice la Torah de Luis Iván Negev. ¿Sabes qué? Hay una cosa que rompe las epidemias. Punto 7, con esto terminamos la clase. El que tore, ya lo dijimos en el punto 5, pero ¿qué crees? Dice la perashá de la semana, vas a dar el mahatzita shekel benatenu velo yeva en negev y no va a haber epidemias. Medio tú, medio yo, somos un completo. Cuando estamos unidos, en el nivel espiritual que estemos, siempre hay que subir, no hay que hacer idolatría, etc. Pero si estamos unidos, ¡no hay epidemia! La unión hace la fuerza, pero es real, no hay epidemia. Cuando hay la sonará, problemas, esto, lo otro, eso trae los problemas. Los rajamín, la misericordia, y los decretos malos se rompen cuando hay shalom en el pueblo de Israel. Cuando hay shalom. Esto lo dijo una vez. Shevet Musar, Perek Lamed Zayin, recta final. Cuando fue la machloket de Korah, la discordia de Korah con Moshe, al otro día, lo yarad man, no cayó man. Se fue la parnasá, se fue la berajá, porque habían peleas entre ellos. Pero al otro día, Shehatu Eger, al otro día del becerro de oro, Midrash, Shemot Rabá, Mema, Lefalef, Yaraman, Cayoman, del otro día del becerro de oro. Pero como hubo shalom por lo que hizo Aarón, cayó pan, cayó parnasá. Al otro día de la Machloket de Korah, no cayó pan, no hubo parnasá. Esto impresionante. Vemos que la Machloket, la discordia, la discusión, las peleas, es peor que Abodá Zará, porque te quita la parnasá y la verdad. Impresionante, ¿no es impresionante esto que dijimos? Es impresionante. Para cerrar el tema en el punto número 7, aguas con el Lashon Hará. El Lashon Hará acaba con todo, los chismes, etc. No hay que hablar en Lashon Hará. Midrash Rabá, en la letra también va, cuando le dijo Dios a Moshe, con esto termino la clase, tu pueblo está pecando. Dice el Midrash, lo en mí, Moshe Rabenu no le creyó a Hashem que están pecando. ¿Cómo pecando? ¿El cerro de oro? En Iroé, en Imami, le dijo Dios, Moshe a Dios. Si no veo, no creo. Bajó, vio, así están pecando, rompió las tablas. Pregunta el Jajamín, ¿cómo no le crees a Hashem que te dijo que están pecando?
No, sí le creía, pero le quería enseñar al pueblo de Israel algo increíble. Si tú no lo ves, no lo creas. No, es que yo vi el otro día uno entrar a Starbucks ahí y dice, no, ¿para qué te cuento quién entró? No, ¿para qué? ¿Quién entró? Era una persona, una señora que estaba en la cola para comprar un café. ¿Que con quién entró? Si no lo ves, no lo creas. La zona da, trae majloque, que destruye todo. La zona da, destruye todo. Moshe nos quiso enseñar, aunque Hashem le dijo, yo no creo hasta que no vea. Así dice el Midrash. Cuando vio, lo creyó. Impresionante, impresionante. Gesed, Berajá, Tefilá. Majloque, no hay que tener. Cheraká, ¿cuánto te salva? Majetzita, Shekel, tú medio, yo medio. Juntos somos una fuerza increíble. Drat Hashem, que Hashem nos mande Berajá. Berajá. Priut, y hoy explicamos cómo traer Berajá, cómo romper Gezerot, cómo hacer que tengamos Berajá. Que Toret no más loquet, etcétera. Todo lo bueno, nos vemos la otra semana. Hasta la próxima. Ay, señores, todo lo bueno, nos vemos la otra semana. Saludos, saludos. Muchas gracias. Todo lo bueno, que estén muy bien.